Buenas tardes, ¿cómo estás? Ahora vamos a mirar tu herida. Mira, está muy bien. Nos vamos a ver en consulta externa, en una nueva cita. Que estés muy bien. Hasta luego. Gracias, hasta luego. No gastes tiempo, mira la hora, apúrate, no gastes tiempo, no te laves las manos. Acuérdate que te tienes que lavar las manos porque tocaste a la paciente y su entorno. No te laves las manos, ¿para qué? Tenía los guantes puestos. Además, no le va a pasar nada al paciente ni te va a pasar nada a ti. No te laves las manos. Es importante recordar que el uso de los guantes no excluye el lavado de manos antes y después de tocar el entorno del paciente. No te recojas el pelo, que te despeinas. No te quites el reloj, déjate los anillos, no importa, nadie te está viendo. Así no nos estén viendo, debemos lavarnos las manos. Recuérdalo, es muy importante para el paciente y su vida. Acuérdate que tienes que lavarte las manos antes de tocar a la paciente. ¿Para qué vas a perder tu tiempo lavándote las manos? ¡No te las laves! Solo te toma de 20 a 40 segundos hacerlo. No vas a hacer ningún procedimiento invasivo, es piel íntegra totalmente, no te las laves. Así solo vayas a tocar piel íntegra, debes lavarte las manos. Hola, Mayerly. Hola, doctor. ¿Cómo estás? Bien, gracias, doctor. ¿Cómo va esa herida? Bien, doctor. ¿Me permites? Muy bien. Muy bien, yo creo que el tratamiento fue muy bueno, exitoso. Hola, ¿cómo estás? Vengo a hacerte el procedimiento. ¿Cómo está, doctor? Bien, ¿y tú? Bien, gracias, pero usted no se lavó bien las manos. No, pero lo que te voy a hacer no necesita un lavado tan exhaustivo. Sí, doctor, usted venía de ese cuarto y no usted. Yo me lavo las manos. Tiene que lavárselas. Yo me lavo las manos muchísimas veces hoy, no te preocupes. No, doctor, láveselas bien, nos va a hacer daño a mi bebé y a mí, nos va a pasar algo. Vida salvamos cuando las lavamos.